Pero para que haya aquí, que ustedes vayan empleando y haya empleo. Sí, el pequeño comercio es base de las colonias. Claro. Entonces sí requeríamos a veces. Ahí está ese presupuesto, bueno, ahí investiguenle, bueno, para dar crédito a la palabra. Qué bueno que hizo Bob, cumplió su palabra y regresó. Sí, claro. Pero esta mañana no vamos a volver a ver. No, como chingados, ¿no? Aquí vamos a estar. Tenemos que hacer miedo de algo. ¿Cómo? Ahí están mis teléfonos y todo. Sí, gracias. Muy bien, vamos. ¿A dónde? Sí, claro. Regala una. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí los compañeros se detuvieron para saludarnos. No, pues miren, aquí haciendo un recorrido aquí con la gente y informándoles aquí de cómo están los programas y sobre todo de las leyes que el diputado está impulsando. Ahí vamos a estar pendiente también. Un paso atrás con eso. Eso, hasta luego. Adiós. Pues sí, como les decía, estamos aquí haciendo nuestro recorrido con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Él en campaña fue muy explícito de que una vez que se ganara estaría regresando a recorrer su distrito, informándoles del presupuesto aprobado, de las leyes que se están pues ahí modificando, de las iniciativas, además de los programas sociales y sobre todo haciendo hincapié de que hay que apoyar a este gobierno democrático con el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. El apoyo de, si no quieren estudiar, trabajar, de 18 a 29 años, 3,600 pesos mensuales. Y los adultos mayores va a ser 3,300 mensuales también. Y estamos viendo todo lo demás que hay pendiente, del agua, de la seguridad, todas estas cosas. Pero para que vea uno donde... Pues, los jóvenes se pueden anotar directo por internet, el que comisión tiene. O sea, él ya ¿es pensionado? No, él trabaja por su cuenta, pero trabajar, quiere trabajar, pero ya no le da. Eso es, pues ahí tenemos ese problema, tenemos el problema para jóvenes, pero gente de 30 a 60 años que quiere trabajar, no pueden planchar. Estamos con la idea, se va a hacer lo del metro y una serie de obras importantes, cosas que ahí se pueden ver, ¿no? Y además la compañera alcaldesa trae el compromiso de hacer obra pública contratando a la gente de lugar. Entonces ahí que se ponga vivo ahí investigando dónde va a haber cosas, porque sí está difícil. ¿Qué edad tiene tu marido? Tiene... Y pues que se ponga ahí. De todos ahí están mis teléfonos. ¿Son tus nietas? Nos vemos, chiquitas. Nos vemos. Adiós. No sea tan chiquita. Bien, como les comentaba entonces, estamos haciendo un llamado a que toda la gente que se portó muy valiente el día de la elección, porque salió a votar, arrasamos todo aquí en Iztapalapa, pero sobre todo, la gente decidió ya no más PRI, ya no más PAN, ya no más PRI, ya no más PAN, así es que la gente venció ese miedo, salió a votar y claro, como decíamos, de que en ese momento, si salía un gran número de gente, salía a votar, pues ya no habría posibilidad de hacer el fraude. Sí. No habría posibilidad de hacer el fraude como sucedió. Bueno, pues ahora ya el gobierno ya lleva un poquito más de un mes y empezó a tomar medidas muy fuertes, como ustedes ya las estuvieron viendo ahí, y sobre todo que la gente ya no les cree a los medios de comunicación. En la campaña hicieron todo lo posible por desvirtuar a Andrés Manuel, la imagen, diciendo una serie de mentiras, de calumnias, y ya no les resultó. Bueno, pues ahora también están haciéndolo, y como aquel entonces la gente no les está creyendo, pero como hemos dicho siempre que no van a renunciar a sus grandes privilegios la gente que vivió de estos gobiernos neoliberales. Así es que vamos a seguir fortaleciendo, vamos a apoyar a Andrés Manuel. El diputado está llamando a fortalecer, a defender, a organizarnos para defender la Cuarta Transformación y desmantelar todas las mentiras y las calumnias que quieren endilgarles al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, pues yo soy la estancia que estaba ahorita ahí, que también la vez pasada hizo su audiencia. Ahí estuvimos presentes. Ya cuando quiera, pues si quiere lugar, ahí tenemos patio. Muchas gracias. Ahí tenemos patios bastante para que se haga. Y si quieres, hay algún joven que ya no quiere estudiar y quiera llegar a aprender el sitio, claro, sí, se le va a pagar 3,600 pesos mensuales. Por el sí se oye del programa. Y sí, eso se puede registrar eso. Sí, me di de alta. Muy bien. Ok, pues gracias, ¿eh? Bien, pues pues así como en el recorrido, no traemos el aparatazo de gente para hacer nuestro recorrido, pues lo hacemos pues los que estamos, los del equipo, que es mínimo, ¿sí? Haciendo un gran esfuerzo por pues concientizar a la gente, explicarles los momentos difíciles que estamos viviendo y que vamos a enfrentar. Vamos a estarlo haciendo. Gerardo ayer estuvo en Jalisco, en Colima, y hoy ya está haciendo aquí su recorrido en su distrito, en Iztapalapa, en donde se ganó todo, diputados federales, locales, senadores, la alcaldía con Clara Brugada. Así es que no vamos a aflojar, estos 6 años tenían que verse el cambio. Este año es el nuestro, vamos a seguir trabajando. Se les va a dar 3,600 pesos mensuales, puede ser familiar de ustedes, no hay ninguna limitante en eso, nomás que si venga 5 horas al día a trabajar durante un año, ¿no? Está lo de los adultos mayores, los discapacitados, y además una inversión fuerte que va a haber, ¿no? para bajar los niveles de violencia, ¿no? Junto con las cosas que se han aprobado en la Cámara de la Guardia Nacional. Entonces, lo de los jóvenes directos, que el joven puede directo por internet registrarse, ¿no? Y ustedes dicen, sí, que se venga y adelante, para que lo echemos a andar entre todos. Hasta luego. Tenemos resultados. No, pues ya están bien, y va a ser más fuerte todavía. Gracias. Bien, pues vamos a cortar esta transmisión. Aquí iniciamos en Arroyo Frío y Miguel Hidalgo. Sí, solamente estamos dando a conocer de que se está cumpliendo con los compromisos de campaña. Y así es que a defender a este gobierno democrático, no olviden, no caer en las mentiras que la televisión y los medios de comunicación están haciendo. Y otra cosa también ahí que no dejamos de mencionar, que los empresarios tienen que pagar sus impuestos porque no los pagan. 16 empresarios no pagan impuestos. Bueno, va a cumplir 18 años, pero está estudiando la prepa. haya becas. Todos los jóvenes de prepa van a tener becas, todas y todos sin excepción. ¿Cómo le hago? No, nomás con que está registrada en una prepa pública, se le va a dar su beca, le va a llegar directo la tarjeta y le va a llegar directo el dinero, no tiene que hacer nada. En la prepa están haciendo el registro. Entonces, sí, en la escuela ahí tiene que... No necesita trabajar ni nada. Oiga, una pregunta. A él le llevó ahí comenta los que ya estaban registrados, se fueron y los registraron ahí nomás confirmaron los que no, fueron ahí. Le va a llegar, porque ya ves que apenas empezó nuestro gobierno, que empezó el 1 de diciembre, va a ser desde el 1 de enero retroactivo hasta todo su apoyo. Pero entonces ella como está, el de la prepa se... Ese es, sí. Mientras siga estudiando, se le va a apoyar. Si no están estudiando, se pueden registrar en el que te digo, en la directa y en internet, jóvenes, ¿cómo se llama? Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahí se puede registrar y le van a pagar 3,600 mensuales. Va a ir a trabajar 5 horas diarias, ¿no? Si además el empleador, por ejemplo, tú si eres dueño de este negocio y tú dices, yo aquí además le doy, le voy a dar un poquito más, eso te lo va a agradecer el joven, ¿no? Pero se le va a pagar directo a él, en la tarjeta, tú aquí no te van a dar a él, te van a dar 3,600 pesos mensuales. Sí, eso es muy importante para sacarlos de la delincuencia, de la droga, del alcohol, que tengan, ¿no? Y si quieren estudiar, va a haber lugares en las universidades. Las dos cosas van a estar. Entonces mi hija como, pero si ella quisiera trabajar, para ayudarse. Bueno, pero ella como está estudiando más bien, porque Jóvenes Construyendo el Futuro es para jóvenes que están trabajando, pero como son 5 horas al día, si quieren vean a la que acabe su prepa, llega la que acabe su prepa, que se meta a la universidad y pida la beca, porque yo creo que a todos los de Iztapalapa se les va a dar pues pobre, ¿no? Por más que algunos que digan que son clase media baja, pues son pobres aquí todos, ¿no? Sí, exacto. Entonces que pidan la beca. Si no, de todos hay nada. Oye, ya la pidió y no se la dieron y vemos cómo ayudar. ¿Me da un papelito? ¿No te lo dieron? Ruta. Ahí está el... No, este es que otro. Son diferentes. Sí. Muy bien. Sí, claro. Muchas gracias. No, de qué. No, estamos, y no importa. Yo les había dado... Pues No, pero son dos personas. Ah, ya. Pues así estamos, así es que les comentaba de que no hay que caer porque hay todavía pues muchos ciudadanos que caen en la trampa de la mentira. Ya ven ustedes con eso del huachicoleo, nada más quiso ordenar un poquito ahí todo lo que saltó, todo lo que se está descubriendo, y lógicamente aquellos no se van a quedar con los brazos cruzados, tampoco los empresarios, por muy buena cara que quieran presentar. Hay que estar atento, hay que estar observando a no caer en las mentiras de los medios de comunicación, porque son los que difunden y además tergiversan, ponen un encabezado, ¿sí?, cuando quieren decir otra cosa y ponen otro encabezado y la gente se va con la finta solamente con el encabezado. Así es que hay que estar muy atento, hay que fortalecer este gobierno. Queríamos un cambio de gobierno, pues ahora hay que cuidarlo, fortalecerlo, no caer en las mentiras de los medios de comunicación, ¿sí? Todo aquellos que usan redes sociales, hay que verificar la información para no caer en falsas noticias. Así es que, pues ahí está. Estamos haciendo nuestro recorrido. Toda esta semana se va a estar haciendo este recorrido aquí en el Distrito 4 de Iztapalapa, por donde fue electo el diputado Gerardo Fernández Noroña. Así es que les pedimos ahí que difundan, que apoyen, que se acerquen, que se informen, ¿sí? Ahorita algunos no tienen la dirección, pero hay una casa ya de gestión, en donde hay ahí está. Ahí pueden acudir ustedes, está diario abierto, ahí está el horario, ¿sí? Ahí está el teléfono por si no saben llegar, y con gusto estaremos orientando a los ciudadanos de Iztapalapa. Pues muchas gracias, vamos a transmitir en unos segundos más esta transmisión. Si tienes 68 cumplidos, a partir de los 68, ajá, te tocan los 1300. Entonces, te falta un poquito. Febrero, este mes que viene. Ah, pues, ya. 18 de febrero. No, ya te va a tocar este año. Ya te va a tocar 1300 mensuales, te van a mandar tu tarjeta y con la... No hay que irse a registrar en ningún lado. A tu casa deben llegar. Aquí deben llegar. Ah, bueno, ¿no? Y si no, si te pasa un mes, ponle, no te han registrado, me avisas, no ha pasado aquí, hoy, porque es para todos, no importa si tienes partidos, si no tienes partidos, si votas, si no votas, si nos quieren. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Pero sí, ya. Pues como pueden ver, esta es la calle, aquí una de las calles de Arroyo Frío, aquí en Iztapalapa. Es una zona, pues como en todo el país, zonas en donde construyeron sus casas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿sí? Así es que no es la gran residencia, hay que trabajar para que el pueblo viva de otra manera. Adiós, nos despedimos. Tendrían que trabajar 5 horas diarias, pero les daría su ingresito de 3.600 pesos. Hoy te voy a permiso. Sí, madre. Sí. No tenían por qué hablar. Ya todas las muchachas. Ah, ¿por qué no me tomas una foto con mis muchachas? Ya no me pela, ¿verdad? Dice nuestra vecina, aquí ya no le hablo, pero aquí está, mire. Sí, ya. Aquí empezamos el recorrido. Un hombre estuvo siempre apoyándonos aquí en la campaña y aquí está puestísima. Oh. Felicidades, gracias por estar aquí con nosotros.